se detecta que la Tierra se mueve hacia una línea de tiempo positiva. Hola de nuevo. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que hoy se encuentren muy bien. Soy Mari. Esta información puede verse como ciencia ficción, o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así me tomo muy en serio mi información quien tenga ojos para ver, que vea. Una de las tareas más importantes que hacemos aquí en la nave estelar Toleca es vigilar todo lo que sucede en la Tierra, mirar los medios, analizar los datos, conectar todos los puntos y luego sacar conclusiones. Este trabajo lo realizan principalmente los miembros de nuestra tripulación en el CIC, el Centro de Información y Comunicación que está en la cubierta de recopilación de información e inteligencia de esta nave estelar. Esta recopilación de información se realiza principalmente observando todo lo que sucede en Internet, pero también recopilamos información local utilizando nuestros drones, ya que somos conscientes de que Internet está altamente manipulado. Nuestros drones y naves estelares de caza más pequeñas recopilan información de estaciones de radio y televisión locales de todo el mundo, y los datos se agregan a los obtenidos del Internet general directamente desde el CIC, todo para dar forma a una imagen más precisa de lo que está sucediendo. Además, los miembros de nuestra tripulación también recopilan información, simplemente mientras pasan el día viendo Internet, mientras siguen sus propios intereses aunque esto es principalmente para aquellos que tienen una fuerte conexión con la Tierra y una razón para ver las cosas de allí. Toda esta masa de información recopilada se agrega luego a la información que tenemos aquí, que proviene de datos que nos proporciona la sede local de la Federación Galáctica o de otras razas estelares, a las que también les gusta compartir lo que han estado descubriendo con nosotros, por ejemplo, la Urma, con la que tenemos muy buena relación. Y luego, toda la información es procesada por nuestras computadoras, que determinarán cuáles serían los resultados más probables, en función de cómo se están desarrollando todos los eventos en toda la Tierra, y cómo se interconectan entre sí y también con lo que está sucediendo fuera de la Tierra, con las razas estelares que influyen fuertemente en ella desde una órbita cercana. El paso final de todo este procesamiento de información es cuando los datos que nos dan nuestros ordenadores después de analizarlo todo son discutidos entre los taijeteanos en consejos a bordo de la nave, que se celebran al menos dos veces por semana, y es aquí donde se toman decisiones reales sobre lo que significan todos esos datos. Como he dicho muchas veces antes, los poderes existentes, los oligarcas y el cabal que controlan la tierra, no pueden hacer nada si la población en general no coopera. Lo que la gente hace y lo que la gente quiere es lo que realmente marca el rumbo y el futuro del planeta, aunque no lo parezca desde abajo, créanme, los entiendo porque también estuve allí una vez. Esto se puede ver claramente, simplemente analizando y observando la cantidad de energía y esfuerzo que los poderes existentes en la Tierra dedican a controlar la mente y guiar a la población. Si fuera tan simple como imponer leyes y regulaciones completamente tiránicas a la población de todo el planeta, ya lo habrían hecho, aunque todos sabemos que eso es lo que más desean. Así que quienes están en el poder, y a todos los niveles, deben confundir y controlar mentalmente a la población para que acepte, e incluso pida, más leyes y regulaciones nuevas, creyendo que son buenas para ellos pero que en realidad solo benefician a quienes están en el poder. Con esto pueden imponer gobiernos tiránicos en lugares limitados en toda la Tierra, pero todavía no como un gobierno planetario único y tiránico, este es su objetivo obvio, aunque en última instancia quieren más que el planeta Tierra, como dice el lema del cabal, y cito, el mundo no basta, fin de la cita. A juzgar por la enorme cantidad de recursos de todo tipo, que el cabal dedica a controlar mentalmente, confundir y guiar a toda la población. En otras palabras, todos los controladores de la Tierra, desde los que están en los lugares más bajos de poder, hasta la propia Federación Galáctica, dedican una enorme cantidad de esfuerzo para mantener su Matrix en la Tierra. Esto demuestra la importancia y el poder que realmente tiene la población en general. Incluso cuando dedican tanto esfuerzo, a imponer sus regulaciones tiránicas a la población de la Tierra, si la gente les dice que no, con suficiente unidad y fuerza, entonces es un no, y no pueden hacer nada al respecto, y deben dar un paso atrás. Y, ahora mismo en la Tierra, la gente está diciendo no a innumerables agendas y planes tiránicos. Al principio, Pensamos que la siguiente información era solo información errónea más elaborada proveniente del propio cabal, para desviar los esfuerzos de todos aquellos de ustedes que están trabajando en contra de sus malvados planes. De la misma manera que lo hicieron durante las pasadas elecciones estadounidenses, con el llamado movimiento patriota, con el que engañaban a la población, haciéndole creer que lo mejor era no hacer nada y simplemente sentarse y disfrutar del espectáculo como decían. Aunque puede que todavía sea así, la información que se va acumulando indica que su malvada y temida Agenda 2030 se está desmoronando. Se dice que instituciones gigantescas como JP Morgan y BlackRock, entre otras, están dejando de financiar cosas que tienen mucho que ver con esto. Los fabricantes de automóviles están dando marcha atrás en sus vehículos eléctricos inútiles y altamente contaminantes que solo sirven para deslumbrar a la población de sus verdaderas intenciones, que son prohibir a la población en general tener vehículos propios, personales, que funcionen de manera eficiente y con gran autonomía. Atributos que los vehículos eléctricos son incapaces de ofrecer, debido a sus elevados costes, la limitada carga y vida útil de sus baterías y la imposibilidad de reciclarlas. Dejando cientos de miles, si no millones, de vehículos eléctricos averiados y obsoletos abandonados en los cementerios, contaminando gravemente los suelos y el agua de toda la zona, mientras sus desgastadas baterías de litio vierten sus sustancias tóxicas al suelo. Los ciudadanos de la Tierra no quieren vehículos eléctricos, ya que están vinculados a la destrucción de la humanidad, porque solo les venden la idea de que no contaminan, cuando en realidad son los peores contaminantes que se puedan imaginar relacionados con los vehículos. La gente en general está despertando en todo el planeta, dándose cuenta de las mentiras gubernamentales que les dijeron, despertando a la dura verdad de que el mundo está gobernado por mentirosos desalmados y sin corazón, que inventan falsas enfermedades y falsos problemas, para vender la imposición de soluciones. Observemos una vez más cómo deben causar un problema para vender la solución y no imponerla directamente o les resultaría contraproducente, exactamente como muchos de sus malvados planes les están resultando contraproducentes ahora mismo en todas partes. Sé que la mayoría de la gente todavía cree en la democracia y en la bondad que hay en el corazón de los políticos, pensando que no serían capaces de hacer las cosas despreciables que les dicen que hacen, simplemente porque ellos, el pueblo, no serían capaces de hacer esas cosas tan horribles. Pero cada vez son más los que se dan cuenta de que les han mentido y de cómo funciona realmente el mundo, cada uno de ellos hasta el límite de su capacidad de conciencia, por supuesto. Los agricultores están rebelando contra las crueles regulaciones gubernamentales contra ellos, regulaciones que solo traerían hambrunas y la destrucción de la sociedad con un nuevo reinicio planetario. Porque la gente en todas partes se está dando cuenta de que esas regulaciones no tienen ningún sentido. Mucho menos cuando se les impone la idea de comer bichos e insectos, todo en nombre de un falso e inexistente problema que tiene que ver con exhalar gases perfectamente naturales e inofensivos, si saben a qué me refiero. En todo el planeta hay una masa silenciosa de personas que están haciendo el cambio hacia una línea de tiempo y un futuro más positivos. Puede que no se conozcan y que cada uno de ellos sienta que está solo, pero no lo están. No está solo, lejos de ello. Así como existe un inconsciente colectivo general, que comunica a todos los seres con vibraciones mentales similares, también hay un inconsciente colectivo que conecta y une a todos los despiertos con ideas afines. No necesitas conocerlas todas, están ahí y están contigo, todas esas semillas estelares afines que no conoces y con las que estás cambiando el planeta entero hacia el bien. Parece que las cosas están virando hacia el bien y lo positivo, globalmente hablando. Y esto es obra suya, este es su logro, esto es lo que todos ustedes, hermosas semillas estelares, están logrando, a pesar de sus profundos sentimientos de soledad y de no poder hacer lo suficiente. Todo lo que necesitas hacer es expresar tu opinión, no necesitas defenderla si sientes que no puedes o no debes en una situación determinada, pero hazlo saber, para que otros puedan ver y oler que no están solos. El cabal y los malvados contraatacarán, lo sé, de hecho es una lucha del bien contra el mal. Esto está lejos de terminar, y aún queda mucho por hacer, lo sé, así que no bajéis la guardia en ningún momento, sed vigilantes y sabios, críticos y perspicaces. Y muchas más cosas tristes y terribles sucederán, pero tú estás ahí, querida semilla estelar, estás luchando más duro que nunca y tus resultados están empezando a verse. Y no están solos en la Tierra, ya que su familia estelar los observa desde arriba. Para eso estamos aquí. Ustedes son la caballería y nosotros somos su apoyo aéreo. Cuídense, amigos míos, y sigan haciendo esas cosas hermosas que hacen en su vida, ya que vivir en su verdad y con honor es más que suficiente para marcar la diferencia allí. Muestren a los demás, especialmente a aquellos en lugares de poder, lo que realmente significa tener honor e integridad. Les felicito por sus grandes logros, queridas semillas estelares. Cuídense y disfruten de sus motores de combustión interna. Su rugido y estruendo es el sonido de la libertad, por más difícil que resulte de entender para la mayoría. Y el petróleo tampoco se está acabando, ya que es altamente renovable. Les mando a todos un gran beso y un gran abrazo para todos ustedes, mientras celebramos sus logros. Estoy muy orgullosa de todos ustedes. Gracias por ver mi video y por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con todo mi cariño, su amiga. Mari Suaru.